Jaeger LeCoultre tiene una conexión muy intrínseca con el polo que empezó en 1931, gracias a un reloj icónico hoy en día y en su momento, que se llama el Reverso. El Reverso se creó para el polo. El gran problema era cómo hacer un reloj que soportara los partidos de polo y tanta agresividad y tanta violencia en un partido, que para un reloj algo tan delicado era algo muy difícil. Y se creó este reloj que se puede dar vuelta a la caja para protegerlo. Esto hasta el día de hoy es un ícono de la marca. Tiene un estilo muy art déco que en su momento, en 1931, fue fantástico. Y el poder grabar algo atrás lo hizo muy práctico para un regalo, para ocasiones. Para que tengas una idea, en Francia hasta el día de hoy una mujer se lo regala al marido cuando se están por casar. Es un regalo muy habitual de casamiento. Y en el polo estamos muy, pero muy metidos. En los últimos años incluso ha crecido mucho la relación de la marca con el polo, con embajadores, con presencia en Palermo. Totalmente. Estar aquí es para nosotros un honor gigante, porque era algo que buscábamos hace mucho tiempo. Esto, como sabrás, es el epicentro del polo en el mundo. Es el mejor polo que se puede ver en el planeta. Y estar atado a esto, representando a una marca tan, tan prestigiosa como Jaeger LeCoultre, es un placer y un honor para todos nosotros. ¿Qué significó para la marca lograr estar en el tablero histórico, ¿no? Totalmente. Bueno, es eso, es que la gente pueda asimilar el polo y lo más alto del polo con lo más alto de la relojería, que es nuestra marca, que es Jaeger LeCoultre. Y poder hacer esa conexión, que tal vez hay gente que no la sepa, más evidente. Aparte, es un mercado, el de los relojes, con mucha competencia en el polo. Estar en el tablero de Palermo es estar un pasito adelante. Totalmente, pero como te decía antes, nosotros podemos soportar esa conexión, o eso que estamos diciendo, con un producto que realmente fue hecho para el polo, con ese intuito, ¿no? Pero como te decía, es un honor muy grande, es muy lindo estar acá. Es lindo ver cómo se desarrolla Palermo, cómo va creciendo. Esto es un evento que hoy en día es muy internacional. Se ven stands muy lindos. El nuestro creo que es una plataforma genial para poder recibir a nuestros clientes y ver partidos desde acá. Estamos contentos. Más allá de Palermo, ¿cómo se mueve la marca alrededor del mundo de enero a septiembre? La marca tiene... Jaeger LeCoultre tiene una presencia muy fuerte aquí, en el Abierto Argentino de Polo, pero también en Londres, donde tenemos mucha participación con eventos de polo. Son los dos lugares donde más apostamos en cuanto a esta conexión con el deporte. Y aparte hay embajadores, ¿no? Eduardito Novillo. Tenemos a Eduardo Novillo Estrada, que nos acompaña ya muchos años, un verdadero amigo de la marca. Claire Milford Haven, también muy cercana a la marca. Y recientemente tuvimos también a Luke Tomlinson. Y Luke en Inglaterra nos ayuda mucho, un verdadero gentleman. Sí, sí, sí. La familia de Luke, la madre, el hermano. Sí, todos muy presentes en el polo y verdaderos. Él es un verdadero gentleman, como te decía. ¿Y cuál es la idea de la marca para seguir creciendo en el polo? O sea, en Palermo ya están en el lugar ideal, ¿sí? ¿Quedaría más trabajadores o no, otros mercados? Mira, yo creo que es constancia. No estamos acá hoy y nos vamos mañana. Estamos acá para quedarnos un buen rato. Y la idea es esa, es estar presente tras los años en Palermo, marcando nuestra presencia en el polo.